Ya nos cansamos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Oigan, les quiero decir que este video es muy especial porque... Estoy feliz porque es de Navidad y saben que me encanta Navidad. Y pues este video se va a tratar de poniendo mi pino, como se dieron cuenta en el título. Yo sé que no es gran cosa, pero me gustaría compartirles cómo yo lo organizo, cómo decoro mi casa. Entonces espero que les encante este video y vamos con el video. Empecemos a decorar el pino. Lo primero que vamos a hacer es vamos a traer todas las cosas. Estamos prendiendo las luces. Oigan, les quiero contar que pusimos algo abajo del pino. O sea, habíamos puesto primero el pino y luego teníamos que poner la cosa que va abajo del pino, pero no la encontramos. Y luego cuando ya pusimos todo, encontramos esa parte. Entonces, tipo, la pusimos ahorita, pero me tuve que meter abajo del pino, no es broma. No sé si... Ay, no se ve. Bueno, me tuve que meter... A esa cosa roja, me tuve que meter abajo del pino, de que acomodarlo, o sea, estuve ahí como 5 minutos, me dolió horrible la cabeza, literal. Es una pequeña historia que les quería contar. O sea, mi pelo se está todo horrible, pero sí, creo que va a tener un buen resultado. Bueno, ahora vamos a poner las esferas. A poner la estrella. Oigan, les quiero contar que nosotros no acostumbramos a poner solamente la estrella, como que cada año lo hacemos diferente a nuestro pinito de Navidad. A veces ponemos un peluche o un oso, así como si fuera la estrella. Pero ahora decidimos poner los dos, un osito, bueno, un duende. Un mono de nieve duende, digamos, y una estrella, como si se estuviera robando la estrella o como si quisiera tomar el lugar de la estrella. Entonces, nos gusta hacer como que ese tipo de cosas. A veces también decoramos nuestro pino con peluches así alrededor, pero esta vez hicimos así nada más rojo, verde y dorado. Entonces, pues creo que dio un buen resultado. Ahora vamos a seguir decorando la casa. Ya nos cansamos. A mí me arden las piernas y a mí me duele la espalda. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay. Fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Bueno, oigan, espero que les haya encantado este video y que hayan disfrutado decorando mi casa, digamos, de Navidad. Yo la disfruté demasiado porque me encanta decorar todo esto. De hecho, me gustaría decorar mi cuarto,
pero creo que ya es muy tarde. Entonces, el siguiente año lo más seguro es que les haga algo decorando mi cuarto o así. Espero que les haya encantado y pues sigan disfrutando la Navidad. Los quiero demasiado y bye, los veo en el próximo video. No se olviden de suscribirse y darle like y compartan este video para que la familia se haga más grande. Y piquen en la campanita para que sepan cuando subo video. Ahora sí, bye, los amo.